Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la décima sesión de Café con Hielo. Como veis, lo hacemos por primera vez a través del Instagram directo, a ver qué tal se nos da esto. Y bueno, para los primeros que la, para los que sean la primera vez que os unís, comentaros que se trata de un espacio donde hablamos pues, de diversos temas relacionados con el mundo del hielo, las máquinas de hielo y demás. Hoy hemos querido contar con Diego Cabrera, socio fundador de Salmon Guru. Además, le queremos agradecer enormemente que nos haya dedicado un tiempo porque sabemos que está súper liado, que acaba de ser padre y que está con un montón de proyectos. Así que gracias, Diego, por dedicarnos estos minutos, de Encantadísimo, verdad. encantadísimo. Es un Y momento de bueno, desconexión para mí, así que genial. quería también aprovechar porque hace tan solo un mes que nombraron Salmon Guru entre el puesto número 22, ¿no? De la prestigiosa lista de World 50 Best Bars. Y bueno, que nos cuentes un poco qué ha supuesto esto para ti. Bueno, en realidad estamos. Eso fue el año pasado, ahora se están haciendo las votaciones para la siguiente. Lo que sucedió hace un mes es lo de las personas más influyentes, que tengo la suerte ahí de Exacto. que me hayan nominado. Obviamente, nosotros siempre decimos que todos los reconocimientos son, valga la redundancia, un reconocimiento de la industria, y más cuando el panel de jurado es tan profesional, ¿no? En este caso, cuando hablamos de los festivales, la gente que compone ese panel, ese jurado, viaja muchísimo, va a los mejores lugares, y bueno, tenemos la suerte de que hayan considerado que tenemos que estar ahí y estamos muy felices. Siempre digo que no hay que perder el horizonte, nosotros trabajamos para ser felices en lo que hacemos, para poder desarrollarnos, para que nuestro equipo pueda desarrollar y crecer. Nuestra mayor recompensa es que el bar esté lleno. Pero si a eso le sumamos que tenemos la suerte de tener estos reconocimientos, al final, ¿a quién no le gusta? Me encanta, ¿no? Que te digan cuando haces un buen trabajo. Te mentiría si te diría que no. Entonces, esto también contribuye para poder crecer y para poder decir, bueno, mira, lo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, porque alguien te da esa palmadita, decir, uy, qué lindo que es, ¿no? Nos encanta recibir reconocimientos, nos encanta que el bar esté lleno, nos encanta que la gente venga, entre. Muchas veces tienes que esperar un poquito porque sabes que el aforo está limitado Claro. y tienes esa paciencia para esperar ahí afuera y claro, ¿no? Que nosotros lo agradecemos eternamente y lo recibimos con una gran sonrisa y también lo despedimos con una grandísima sonrisa y la verdad que ese es el mayor reconocimiento que podemos tener, para ser sincero, ¿no? Qué bien. Si te parece, Laura, ¿qué te parece que Sí. yo vaya, mientras que vamos hablando, voy a ir preparando porque vos estás del otro lado de la pantalla, pero yo estoy de este lado y cuanto antes lo prepare, antes lo puedo probar. Así que, ¿qué te parece que vaya preparando? ¿Es el café con hielo o no? Va a ser un espresso martini, que es, obviamente, yo soy especialista en hacer cócteles Bueno, nos sirve. no, y me parecía, como digo, bueno, un café con hielo ya lo van a hacer y seguramente mucho mejor que yo, pero digo, voy a hacer un espresso martini. Y para el espresso martini, que tiene café y tiene hielo, vamos a utilizar primero unas gotitas de amargo de cacao, que va a ser uno de los toques que le vamos a dar. Vamos a poner primero el amargo, dos golpecitos, como pudiste ver. ¿Por qué ponemos primero eso? Porque si en el caso que no se nos caiga más, tenemos que tirarlo, y prefiero tirar dos gotitas del amargo y no todo el líquido. ¿Ok? Pues Muy bien. vamos a empezar ahora con las cosas, entre comillas, más económicas. Como puede ser el café, vamos a poner el café que ya lo hice y lo tengo bien atemperado, y vamos a echar 6 centilitros de café, está recién hecho, importante que esté fresco, ¿no? Si puede estar frío, mejor. Vamos a echar un poquitito, solo un poquitito de sirope, un centilitro. Ahora vamos a echar un licor de café. 3 centilitros. Ahí estamos. Siempre con el medidor. Y aparte del amargo de cacao, vamos a cambiar el vodka por bourbon, por whisky bourbon. ¿Ok? Y lo vamos a echar en 5 centilitros, un poquitito menos de lo que echamos para el café. Acá tenemos ya nuestro líquido y vamos a echar unas rocas de hielo. Te digo, porque así vamos a ir charlando y yo pues, lo puedo ir bebiendo. No, me parece fenomenal. Me das un poco de envidia, también te lo digo. Batimos muy bien.
Mira cómo está la coctelera helada. Vamos a dejar reposar un poquitito. Yo ya tengo la copa que la había preparado fresquita. Okay. Fundamental siempre las temperaturas en coctelería. Y voy a utilizar un doble colado, que se llama cuando utilizas, estas dos herramientas, okay, para que quede la espumita del café bien finita. Madre mía, qué buena pinta. No lo voy a perfumar con nada, porque ya el café es bastante aromático. Sacamos el resto de hielo. Ahí lo tenemos. Lo podría decorar con, mira, con unos granitos de café. Que si me ve el compañero que me toma ahí, me va a decir algo. Vamos a poner unos granitos de café. Y acá tendríamos nuestro espresso martini, que está fantástico. Así que nada, ahora sí que podemos seguir charlando. Ahora sí que sí, ¿no? Ahora ya estamos en condiciones. ¿Qué tal está? Brutal. 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 Sí. ¿Me quedó el bigote? No. ¿Tengo bigote? ¿Tengo bigote pues, de espuma? Desde aquí no lo veo muy bien, pero. Bueno, pues nada, comenzamos. Bueno, ya para un poco por explicar por qué te hemos invitado, ¿no? Comentar que en tus locales de coctelería cuentas con máquinas de hielo ITV y sí. Además tú precisamente conoces perfectamente el mercado que hay de cubitos actualmente y nos puedes explicar muy bien cómo funciona el tema de los cubitos de hielo en coctelería. Entonces, bueno, pues para empezar, cuéntanos por qué es importante el hielo en el resultado final de un cóctel. Bueno, me gustaría hacer un matiz antes de empezar. Yo voy a contar mi punto de vista. Okay, cada emprendedor va a tener su punto de vista y cada uno va a pensar que es el correcto, okay. Entonces yo voy a contar el mío, que yo creo que es el correcto, por eso lo aplico. Sí, el hielo es el ingrediente principal del cóctel. Es el que te puede estropear el cóctel o te lo puede enaltecer. Mira, nosotros tenemos ahora, bueno, perdón que lo acabo de tirar así, es un hielo de 60 gramos, muy macizo, y esto nos permite enfriar muy bien el cóctel, ¿ya lo viste? Bueno, sí, está Delta completamente Max. Entero. Sí, está entero, y fíjate la presión que hice, que se partió a unas esquinitas, por eso utilizamos el doble colado. Es el ingrediente que no se suele tener en cuenta, y es muy loco, porque si hablamos del principal ingrediente, ¿por qué no se suele tener en cuenta? Pero esto nos pasa en muchos lugares, sobre todo en casa. ¿Quién no hizo una reunión en casa y está la última llamada, que estoy de camino, qué hay por llevar? Y bueno, tráete hielo. ¿Viste? Porque se deja siempre para lo último. No sé por qué, porque es lo que primero tendrías que tener. Mirá, sí, me compro un buen whisky, me compro un buen vodka, me compro una buena ginebra, me compro un buen lo que quieras, pero genial, si no te preocupas de tener un buen hielo, al final tiraste el dinero, porque el hielo te va a estropear esa bebida. Entonces tenés que preocuparte de que el hielo sea de la máxima calidad, de la misma manera que te preocupas de que el destilado sea de la misma calidad, de la mejor calidad. No, nosotros, como bien dijiste, nosotros trabajamos con las máquinas ITV. Lo que hicimos es adaptarla para el SIL, para tener un silo más grande, y porque las máquinas produce muchísimo, y entonces nosotros la podemos almacenar de la mejor manera, ¿no? Tenemos un silo que creo que son de 300 kilos. La máquina puede producir más, pero tiene un tope, ¿no? Y entonces la adaptamos y nos funciona fenomenal. De esta manera nos autoabastecemos de hielo. Y es el hielo que siempre sale de la misma manera, de la misma calidad, y es el hielo que decidimos, porque lo bueno que tiene cuando tenés una máquina, que decir, obviamente tenés también que tener espacio y esas cosas, pero bueno, para una cosa o para otra tenés que tener espacio. Entonces, sea un arcón o sea una máquina de hielo, nosotros trabajamos con tres tipos de hielo. Tenemos el hielo de 60 gramos, que usamos para enfriar los cócteles. Tenemos el hielo pilé, también, que es para componer alguno de los cócteles o terminar en alguno de los casos. Y también tenemos un hielo que es cuadrado, que es muy estético, que es ese, no me acuerdo cuántos gramos tiene, es más chiquitito, y lo tenemos en el lab. Entonces tenemos un hielo que es cilíndrico y un hielo que es cuadrado. Y vos decís, ¿pero por qué? También por un tema de estética. No solamente por ser un ingrediente principal, sino también porque trabajamos la estética, ¿no? Y entonces cuando el hielo va dentro de la copa, queremos que luzca bien, que luzca traslúcido, que luzca impoluto y que tenga forma, en el caso, ¿no? Que tenga forma. Claro, un poco
en función de esto que estás comentando, entonces, ¿qué características tendría que tener o que tendría que cumplir el hielo para que salga un cóctel perfecto? Bueno, a ver, nosotros para enfriar los cócteles utilizamos el hielo más grande que encontramos. A ver, tenés el bloque también, pero medio con, ¿sabes qué te digo? Con un gramaje que te permite enfriar el cóctel sin que se derrita. Vos sabés que es muy importante también la cantidad, es muy importante. Entonces, tiene que tener recorrido. Es un hielo que tiene que tener un recorrido. Si hablamos de copa, de combinado. Claro, este hielo que nos permite que al final de la copa esté prácticamente igual, se haya disuelto muy poquitito, lo justo para balancear la copa. Después, ¿qué tiene que tener? Es decir, creo que cada uno va a decidir, porque hay gente que le gusta un hielo más pequeño para que se derrita más rápido, otro no, otro prefiere trabajar en bloque y demás. Nosotros trabajamos con el hielo de 60 gramos que nos va muy bien. Y la prueba es que hace más de 5 años que venimos trabajando con la misma máquina. Entonces, cuando ese abrimos sería un lugar. El Superstar, en ITV le llamamos Superstar. El al Superstar, cubito. No, es que nunca me acuerdo el nombre, y yo digo 60 gramos. Y claro, allá donde vamos, nosotros estandarizamos todo, ¿no? Colaboramos también con hoteles, los asesoramos, y así como elegimos esta coctelera, elegimos este vitero. Tenemos esta estación con esta copa, también estandarizamos el tema de hielo. ¿Por qué? Porque nuestras recetas están pensadas para ser ejecutadas con ese hielo. Si no se ejecuta con ese hielo, ya es otra receta. Entonces no podemos garantizar la calidad. Entonces tiene que ser, señores, tiene que ser este hielo. Tiene que ser ITV, 60 gramos, Superstar. No, para nosotros. Para nosotros. Pues hemos dicho, para enfriar la bebida, sobre todo el cubito más grande, el de 60 gramos, el Superstar en el caso de ITV. Y luego, para dentro de los cócteles, ¿utilizáis hielo pilé, o sea, hielo granular? Sí, en algunos casos, en algún cóctel que sea como tropical, en algún cóctel que tengamos que por ejemplo, en este caso no hay hielo dentro de la copa. Hay casos que tenemos hielo dentro de la copa. En ese caso utilizamos directamente también el de 60 gramos y en caso de cócteles más tropicales y demás hacemos un combinado. ¿Por qué? Porque son cócteles que nos gusta decorar en la parte de arriba y para ello le agregamos un poquito de hielo pilé para que haga esa especie de montañita y ahí poder poner, clavar la decoración, vamos a decir, ¿no? El hielo pilé también lo utilizamos para enfriar. Como pudiste ver, el hielo de 60 gramos, en este caso es, si no tenés no tenés esa sutileza, te puede romper la copa porque es un hielo macizo, es una roca que cae y puede rajar la copa. Entonces, yo ahora tuve mucho cuidado de ponerlo y me he enfriado la copa, pero cuando estamos trabajando, vamos muy rápido, no tenés ese tiempo para ponerlo con cuidado. Entonces, una pala de hielo pilé que va a abarcar toda la copa lo va a enfriar inmediatamente. Entonces, también utilizamos ese hielo pilé para enfriar de manera inmediata. Y bueno, cambiando un poco de tema, si te decantaras, o sea, tú te has decantado evidentemente por comprar máquinas de hielo frente a bolsas de hielo. Sí. ¿Por qué has decidido tener una máquina de hielo en lugar de comprar bolsas, que a lo mejor aparentemente es mucho más cómodo? El tema de cada uno, como decíamos antes, ¿no? Para mí práctico es tener mi máquina y tener garantizado que el hielo va a ser siempre igual, que no va a tener impurezas, que va, digamos, que yo decido, ¿no? Es decir, hay gente que decide tener su arcón y decide comprarlo, es igual de válido si a ellos les funciona. A mí me funciona tener mi propia máquina y ser autosuficiente, porque cuanto más autosuficiente seas, más independiente seas, para mí es mejor. Obviamente, todo requiere de tener la máxima, sí, nosotros limpiamos, tenés que limpiar el ventilador o tenés que limpiar la caja, que supone un mínimo esfuerzo para mantener la máxima calidad. Es como tendrías que limpiar el arcón, ¿me explico? Como tendrías que, perdón, que ahora que estamos ahí con todos los teléfonos, que tendrías que limpiar el arcón. A mí me resulta ser independiente de decidir, yo quiero un hielo de 60 gramos que acaba de caer y voy a utilizar ese hielo para hacer mi... ¿Vas a tener algún problema? La higiene y demás,
Nosotros estamos muy tranquilos y sobre todo tenemos la garantía de un servicio técnico inmediato, ¿sabes? Entonces, si me pasa cualquier cosa, 24 horas viene a cualquier hora, que no suele pasar, pero bueno, tenés esa tranquilidad también, que no te vas a quedar sin hielo. No tenés que estar haciendo esas previsiones de cuántas bolsas voy a gastar, voy a comprar y demás. Laura, es igual de válido, ¿eh? Es decir, si a usted funciona, yo digo, ¿cómo trabajas? Yo trabajo así. Esta es mi máquina, le cambié el silo, soy autónomo, no tengo ningún problema y trabajo con un hielo, valga la redundancia, fresco, ¿sabes qué te digo? Que acaba de caer, ¿no? Perfecto. Y bueno, como ya nos estamos pasando un poquito de tiempo, ya te lanzo la última pregunta. No sé si nos podrías contar un poco cuáles son las tendencias futuras de cócteles y cubitos. ¿Cuál crees tú que va a ser el futuro? Ahora mismo, a ver, hablar de futuro, vamos a hablar de presente. Ahora mismo hay una tendencia de cócteles como muy limpios, muy clean, ¿no? De decoraciones muy impolutas y de cócteles muy translúcidos. Entonces toma mayor relevancia el tema del hielo, porque imagínate que hiciste todo un desarrollo para tener un cóctel translúcido, impecable, transparente y todo, y vas y pones un hielo que no te representa, ¿no? Entonces, volvemos al principio de la conversación. El hielo es el ingrediente más importante. Prestarle atención, trabajarlo, cuidarlo, como cuidas el resto de ingredientes. No digo que dejes de cuidar otro hielo, simplemente que lo tengas en consideración como tenés en consideración otras cosas, ¿no? Entonces, ahora hay una tendencia de ese cóctel muy limpio, con decoraciones muy minimalistas. Pues, más que nunca, tenés que cuidar el hielo, ¿no? Sabores de intensos a tropicales, pero siempre utilizando como este rollo de medio trampantojo, ¿no? Es decir, cócteles que vienen, que parecen agua, y de repente los probás y eso es una explosión de sabor. Nosotros hacemos cócteles, por ejemplo, en ánfora debajo de agua de mar, que son cócteles muy mágicos, pero claro, cuando vos lo ves estéticamente, no te dicen nada hasta que lo tenés en la boca. Lo que pasa es que, claro, esa es la magia del trabajo. Un cristal impecable, un hielo impecable y el trabajo en el cóctel para que el resultado sea la bomba. Lo llevo a la mesa y cuando lo probás, ¡boom!, es una explosión, ¿no? Perfecto. Pues Diego, por nuestra parte ya muchísimas gracias de verdad por estar aquí un rato con nosotros una vez más. Nada, termina de disfrutar del cóctel y ojalá podamos estar pronto por allí por Salmón Gurú y nos muestras en persona cómo... No te oigo nada usted... ahora. ¿Perdón? Que no te oía, perdón. Que siempre serán bien recibidos, que me encanta hablar con ustedes. Y no te preocupes, que lo tomaré a tu salud, que sé que tenés... Perfecto. Puedo ver más cerca. Tiene una pintaza. La gente lo quiere hacer en casa, unas gotitas de amargo de cacao, un centilitro de sirope, 6 centilitros de café, si es fresquito, mejor, 3 centilitros de licor de café y 5 centilitros de bourbon. Y tenés un espresso martini o un café con hielo, como lo quiero decir. Genial. Pues dale, ahí queda. Gracias, Diego. Hasta luego, nos vemos pronto. Chao, chao.